Buenas noches. ¿Qué tal, don Jaime? Hola, hola, buenas noches. Pues por aquí ya me había asustado que solo yo estaba conectado. Sí, estaba ahí arreglando unos asuntos con el niño, pero ya estuvo. Ya estamos aquí listos para continuar. Don Aquí Pedro, estamos. don Pedro, ¿qué tal? Póngamele ahí su nombre completo. Hola, buenas noches. Al niño sí le aparece el nombre completo, ¿verdad? Sí, Jaime, el suyo está completo. Peter, ¿cómo estamos, Peter? Pasó, Jaime. ¿Todo bien? Todo bien, aquí intentando ponerle el nombre completo. Pero no sé dónde Ah, es. ahí la teacher tal vez te pueda ayudar ahí, fíjate. Sí. No le puede poner el nombre Ya, completo, ya lo dice. encontré. ¿Ya? Ah, Ah, okay. vaya. Creo que ya lo encontré. Bye, vamos a revisar. Vamos a ver. Ah, Ahí sí, está. don Pedro, ahí está ya. Buenas, buenas, Okay. bienvenidos. Ya listos, descargaron el archivo. Ya lo descargamos. Archivísimo. Dispositivo vinculado. Vamos a ver. Bienvenidos, bienvenidos. Recordemos que la sesión se está grabando desde ya para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver, bajar la mano. Listo. ¿Han podido entrar a la plataforma? Sí, teacher, ya. De hecho, yo hice los dos laboratorios que estaban pendientes ahí y le di donde decía la opción enviar. Me imagino que ya está registrado. Sí, vamos a revisar para ver si quedó. Ok. Ya les confirmo. Se revisa. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal con el tema de ayer? ¿Lo tenemos fresquito todavía? Sí, en mi caso sí está fresquito todavía. Okay, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. María Dolores. Hay una canción, ¿verdad? Que dice María Dolores. Sí. Está ahí, ahí. Ya le dieron un vistazo al manual. Sí, un poquito. Okay. Perfecto. Y ya hice los primeros dos laboratorios. Ah, muy bien. Excelente.
Licenciada, en mi caso no puedo descargar el manual. Me da descarga fallida. Si quieren lo ponemos ahí en WhatsApp. Por favor. Para que lo puedan descargar. Ahorita lo busco y se lo pongo. Ok, gracias. Bye. Licenciada, una pregunta. Hola, dígame. Fíjense que las versiones varían, ¿verdad? En el caso de que yo en el teléfono tengo la versión en español de Excel, pero en el trabajo tenemos la versión en inglés. Más que todo es de irse familiarizando con las, digamos, las fórmulas, los fórmulas. nombres que cambian. Correcto. Porque estaba buscando la de promedio y es average. Ajá, igual así es if. Ok. If, ajá. Excelente. Entonces ahí vamos a ir familiarizándonos con ambas versiones, tanto en inglés como en español, para Ah, tener las está bien. mismas posibilidades de. Ok. Exacto, está bueno, perfecto. Gracias. Así que, ahí. Así es la idea. Documento. Ah. Bien, revise porfa si le llegó ya el manual. Ahí lo acabo de poner en el chat. Siempre me da descarga fallida. No Muy sé bien. si me hace el favor de enviármelo el correo mejor. Le comparto el correo o de ponerlo acá en el Zoom. Tal vez aquí sí me probemos deja. En Zoom. Probemos en Zoom. Vamos a ver aquí en el chat. Bien, ya vamos a empezar ya. 8:03. Ok. Ahorita está cargando. Yo creo que ya está. Ahora sí, licenciado. Muchas gracias. Ah, ok, muchísimo. Ahora ya la están haciendo. Bien, vamos a compartir pantalla. Excelente, Janet. Pantalla completa. Vamos a ver. Iniciar acá en lo que hacemos la presentación y todo, pasamos lista después y podemos comenzar. Ok. Excel intermedio, ¿verdad? Vamos a la sesión 3. Espérame, vamos a hacer algo. Anclar. Ahí estamos. Para que me vean. Ok. Veamos, ¿cuál es la agenda de hoy? Saludo, bienvenida. Vamos a ver la presentación del contenido, el objetivo, el desarrollo de la sesión. ¿Ok? Y cerramos, igual que ayer. Sesión 3. ¿Cuál es el contenido? Función sí anidada. Y vamos a conocer su sintaxis. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión, nosotros, ustedes, sean capaces de conocer el funcionamiento de la función sí anidada, valga la redundancia, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a tratar de comprender qué es eso de la función sí anidada. Dice acá, la función sí anidada aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. La función sí anidada se utiliza cuando necesitamos evaluar más de una prueba lógica
y obtener más de dos respuestas. Como así, el día de ayer teníamos prueba lógica, valor si verdadero, acción 1, y valor si falso, la acción 2. Pero con la función si anidada, tenemos aquello de que, ok, si la prueba lógica me da verdadero, realizo una acción. Si me da falso, vengo y genero otra función si, donde ya creo mi segunda prueba lógica, donde obtengo un resultado verdadero para la acción 2 o un resultado falso para la acción 3. Esta segunda función sí puede ir tanto en valor si verdadero o valor si falso, cualquiera de las dos condiciones. Solo que aquí debemos tener un poco más de cuidado con lo que se está trabajando para que podamos tener nosotros, buenas noches Julio, un mejor desarrollo de esta función. Esta función es más encaminada a la lógica, igual que la sí. Hasta el momento, esta parte logramos comprenderla, ¿me doy a entender? Sí. Excelente. Sí. Recuerde que si tiene alguna duda, usted pregunta y yo le ayudo a resolver. Muy bien, Luis. Descarguen, porfa, si todavía no lo he hecho, el archivo, ahorita se los pongo en pantalla, de la sesión 3. Acá está. Es práctica sesión 3. Paso lista rapidito. Mientras terminan de descargar, ¿ok? Ya es tiempo. Quiero ver, antes de que empiece a leer uno que no es. Ana Cristina. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Araceli. Araceli Beatriz. No, ok. Antes que se me pase por alto, porfa, necesito sus nombres completos y las cámaras, ¿verdad? Para que nos quede acá la constancia. Ok. Ok, sigamos entonces. Vamos a ver, entonces Araceli no está. Dora Alicia. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Recuerden poner su nombre completo, porfa. Fanny Carolina. Fanny, todavía no. Veamos. Todavía no. Ok. Jacqueline Michelle. Presente. Muy bien, gracias. Jaime Antonio. Jaime, por ahí lo vi. ¿Qué se hizo? Ahí está. Aquí estoy, presente. Ok. Jasmine Elisa. Buenas noches, presento. Buenas noches, gracias. Joshua Fernando. Joshua, todavía no. Bien. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Julio César. Presente. Excelente. Carla Leticia. Presente. Gracias. Luis Enrique. Presente. Hola. Ahí está, buenas noches. María Dolores. Presente. Bien, gracias. Melvin Ernesto. Presente. Gracias. Melvin Josué. Uy, presente, perdón, perdón. Listo. Presente, presente. Gracias. Milton Antonio. Presente. Listo. Nelson Eduardo.
Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Ernesto. Presente. Muy bien. Paul Gerson. Paul, yo lo vi, ¿no? Ok. Pedro Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Presente. Muy bien. Roxana Emperatriz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Silvia Verónica. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Wendy Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bien, recuerde que debe activar su cámara. Si no la activa, por lo menos póngame, mientras la activa, una foto suya para que ahí quede registrado, quede la evidencia. ¿Ok? Para que no tengamos inconvenientes con InsaForm. Listo. Acá estamos. Voy a compartir toda la pantalla. Y me imagino que ahora sí, ya tenemos nuestro archivo descargado. Bien, estamos acá. No hay indicaciones, pero yo se las voy a... Hola, Cristina. Sí, buenas noches, teacher. No estoy todavía en el grupo de WhatsApp. ¿Podría me dar el link? Ah, el enlace, espérame. Vamos a ver. Gracias. Quiero ver si lo puedo sacar de aquí. Aquí está el enlace. Copiar link Andrés. Ok, verifique si puede. No, ese creo que no es el del grupo del WhatsApp, señor. No es. Espérese entonces. Espérame, lo voy a eliminar. No vaya a ser que me equivoque. Gracias. Ahorita voy a chequear. No, sí, este es enlace. Ah, no, ese es el Zoom, ¿verdad? No. Bien, espérame, lo voy a buscar. Voy a dejar de compartir. Y no van a ver mis secretos. Voy a compartir acá. Espérame ahorita. Sí, es que voy a tener que entrar a mi correo porque en el correo lo tengo. Entonces, como dice, como decían antes cuando iba uno a votar ahí, ¿por quién votaste? Y eso es privado, señor. Entonces va. Mentira, no tengo nada que esconderle. Por ahí lo pasé, si no estoy mal, creo aquí que es. Está. Va, ahorita vamos a chequear también, porque ya lo encontré, veamos. Sí, ese es. Exactamente. Gracias, Melvin. Gracias, Jacqueline. Ahí estamos. Ok. Gracias. ¿Quién es Jace? Josh. No. Ok. Entonces, ya lo tenemos. Yo lo acabo de compartir, pero creo que no le funciona si no está en el grupo, obviamente. Sí, pero de ahí alguien lo retomó y ya lo pusieron en el chat de aquí, así que no se preocupen. Okay. Gracias. Bueno. Voy a poner acá. Ok, vamos. Estamos listos, continuemos. Entonces, si ya tenemos todo el archivo, muy bien. Dice acá, edad, categoría. Ayer vimos solamente si era mayoría de edad o si era menor de edad. Y ahí una sola condición y todo. Pero ahora, las categorías de edades dicen, si es menor de edad,
que sea, si es menos de 18, es menor de edad. Si está entre 18 y 65, es mayoría de edad. Pero si supera, si es mayor o igual de 65, es tercera edad. ¿Ok? Entonces, ahora son tres condiciones las que yo necesito se cumplan. O comparar esos tres valores para saber a qué categoría pertenece. Por ejemplo, la primera es mayor de edad. La segunda es tercera edad. Pero la tercera es menor de edad. ¿Sí? Porque tiene 15. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo le voy a enseñar, como digamos, la forma más práctica para hacerlo siempre acá en la celda. ¿Ok? Como primer paso, voy a acercarlo quizás un poquito más para que lo podamos ver. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos con nuestro primer sí. Ah, hay algo que no les mostré por acá, perdón, antes de continuar. Les decía, ¿verdad? La prueba lógica 1, la acción 1. Si es falso, realizamos la siguiente prueba lógica y verifica si es verdadero para la acción 2 o falso para la acción 3. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Esto no se los había enseñado. Función sí anidada. Vea, la prueba lógica 1 es la expresión lógica que será evaluada para obtener el resultado verdadero o falso. En el valor sí verdadero va la acción 1, que es donde nos va a devolver en el caso que sea resuelto como verdadero. Pero en la acción o en el argumento 2, donde sí falso, tenemos que hay una nueva función sí, donde dice crea una nueva sí, una nueva función sí con todos los argumentos en caso que el resultado sea falso. Si observamos, la sintaxis de ayer era esta, ¿verdad? Sí, prueba lógica, acción 1, acción 2. O argumento 1, argumento 2, verdadero, falso. Entonces ahora, como va un sí dentro del otro, hago mi primera condición, obtengo un resultado verdadero. Si no, vuelvo a crear toda una función sí para obtener mi resultado si es verdadero o si es falso. ¿Ok? ¿Me doy a entender con esta función ahorita la sintaxis? ¿Sí? Si vemos una función sí completita dentro de la otra, considerando que aquí es verdadero donde dice acción 1 y toda la función sí de nuevo es si es falso. ¿Ok? Entonces ahora sí, con esta parte nos venimos acá. Hacemos la primera comparación. La primera sería saber si es menor de edad. Entonces venimos acá. Mi prueba lógica es si edad es menor que 18. ¿Ok? Esa es mi primer condicionante, mi prueba lógica. Si esto es verdadero, ¿qué resultado voy a tener? Menor de edad. Menor de edad. Marco menor de edad. Aquí en este caso me dice, mire, pero ¿y cómo voy a hacer para comparar el mayor de que 18 y menor que 65? Podemos hacerlo utilizando una función y, pero para no complicarnos la historia, vamos a hacer la siguiente comparación. Si edad, o sea, la A2, es mayor o igual de 65, ¿sí? ¿Qué resultado vamos a obtener en ese caso? Ah, espérenme, aquí me comí algo. Perdón. Acá, si esto es verdadero, dijimos menor de edad, anclado. Hay que anclarlo. Ahora sí, perdón.
borremos y recapitulemos. Mi función sí, la prueba lógica es que A2, o sea, la edad, sea menor de 18 para que sea considerado menor de edad. Si no, aquí es donde venimos en el valor sí falso y agregamos el nuevo sí. ¿Ok? ¿Dónde hacemos nuestra siguiente condición? ¿Por qué le estoy preguntando yo si es mayor o igual de 65? Si usted observa, entre el 18 y el 65 se encuentra esta información, ¿sí? Yo lo que hago es comparar los extremos para que la parte de en medio dé el resultado de forma automática. Entonces, si yo le pongo acá, si la edad es mayor o igual a 65, ¿cuál es mi resultado? ¿Cuál es mi valor sí verdadero? Tercera edad. Tercera edad. En la celda E4. Lo anclamos. ¿Ok? Y si no, o sea, no es ni menor de 18, ni mayor o igual a 65. ¿Cuál es el resultado? Mayor de edad. Mayor de edad, correcto. Y aquí cierro el paréntesis del sí con el que estoy trabajando y luego cierro el paréntesis del primer sí. Sí, yo me ubico acá, mire, mi prueba lógica en la primera condición, que sea menor de 18. Mi valor sí verdadero es que es menor de edad. Y el valor sí falso, observe, le marca toda la condición ante sí, la nueva función que creamos. Y si yo le doy clic acá en este sí, mire, acá en el A2, mi prueba lógica es la siguiente comparación. La edad es mayor o igual que 65, si es verdadero, es tercera edad. Si es falso, es mayor edad, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, con esta, es que yo veo, porque si yo me pongo a hacer la comparación con I, voy a presionar Enter. Ok, en este caso, sí existe una función, pero todavía no la vamos a ver porque no está contemplada para el tema de hoy, pero hay una función I que me permite evaluar ambas condiciones. Pero en este caso, porque estamos aprendiendo a trabajar con el sí dentro del otro, lo hacemos de esta manera. Yo verifico la primer condicionante y me voy a la última para que el valor que quede en medio me dé el tercer resultado. Si observa, acá tengo menor de 18 y acá tengo mayor o igual a 65. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en medio? El igual de 18 y menor de 65. Por eso lo hicimos acá. Considerando, y esto siempre va a ser así, que hacemos la función pensando en todos los posibles escenarios para obtener un solo resultado en un solo proceso. Porque yo podría ir comparando celda por celda y ver, este es 18, entonces lo voy a comparar con que sea menor. Este 70 lo voy a comparar con el que sea mayor. El 15, que sea menor. Entonces, si yo voy así, no voy a obtener un resultado idóneo al final. ¿Ok? Vamos a hacerla de nuevo en la siguiente para ver cómo es que funciona. Nuevamente, la función sí anidada es una dentro de la otra, pero lleva el mismo proceso. Entonces, ponemos acá igual sí. ¿Cuál es nuestra primer prueba lógica? A
a 3 menor a 18. ¿Qué es la edad si es menor que 18? ¿Cuál es la acción 1? ¿Cuál es el valor sí verdadero? Menor de edad. Menor de edad. La E, 2. Muy bien. Hacemos el anclaje. Este no lo olvidemos. Cuando hacemos referencias a unas celdas dentro de una fórmula, si sabemos que se va a repetir en todas las demás, debemos mantener una celda fija. Por eso la anclamos. En el caso de la A3, no se va a anclar, porque cuando yo copié la fórmula, quiero que pase a la A4, después al A5, A6 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, punto y coma. Ya cumplí la primera parte. Ahora viene el valor sí falso, donde agregamos nuevamente una función sí. Y es acá, vea, sí. Y ya me activa el paréntesis para realizar la siguiente prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica 2? Si edad es mayor o igual a 65. Ajá, entonces en este caso marcamos A3 mayor igual 65. Si esto es verdadero, ¿cuál será nuestro valor sí verdadero? Tercera edad. Tercera edad, que se encuentra en la celda E4. Y venimos acá, hacemos el anclaje. Y si es falso, si no es ni menor de 18, ni mayor o igual de 65, ¿cuál es mi resultado? Mayor de edad. Mayor de edad, así solito. Entonces, F4. Cerramos el primer paréntesis que corresponde al segundo sí y cerramos con un segundo paréntesis que corresponde al primer sí. ¿Listo? Ya está. Presione Enter y el resultado será tercera edad. Tercera edad. Muy bien. Lo copiamos y ahora sí. Revisemos todo aquel que se encuentre entre 18 y 65 debe decir mayor de edad. Si está más de 65, dice tercera edad. Y acá menor de edad. Revisemos todos, por favor. Y si tiene dudas, pregunte. ¿Sí? Oh, está así clarísimo, clarísimo, como la noche de ahorita. Pedro, cuénteme. Y si al caso tuviéramos una categoría más, ¿cómo sería la fórmula? Muy bien, ahí en ese caso tenemos que ver qué tipo de evaluación es la que se va a realizar. Entonces, quiero ver el siguiente ejercicio. Aquí solo hay 3 también. Según los criterios, porque usted, pongámoslo que vamos a ir trabajando por colores. Lo voy a poner así para que no entremos ahorita en confusión con relación a estos números. Por ejemplo, dice, voy a poner acá, rojo. Si dice rojo, le vamos a poner 5. Si dice verde, le vamos a poner 10. Si dice amarillo, le vamos a poner 15, y si dice azul, le vamos a poner 20. ¿Ok? Y yo tengo acá
Esta es una tablita. Vamos a dejar ahí y voy a poner acá que tengo escrito la palabra verde. Y quiero saber, ok, voy a poner acá color, valor. Entonces yo tengo verde acá y quiero saber cuál es el valor de ese color, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a saber? Comparando estas cuatro con esta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer igual, sí. Y le digo yo, mi primer condición es que esta celda sea igual a esta otra. Si es verdadero, ¿sí? Le voy a poner 5. Si no, vengo y hago la siguiente comparación. Sí, ¿cuál es mi siguiente prueba lógica? Que esta celda sea igual a verde. Si son iguales, entonces yo le voy a poner 10. Si no, o sea, porque todavía tengo otras dos comparaciones que hacer, vengo y le digo sí. Si verde es igual que amarillo, entonces le asigno el color 15. Si no es ni rojo ni verde amarillo, el que me quede es el azul, marco la E10. ¿Ok? Cierro el último sí, el penúltimo y el primero. ¿Ok? Ya les voy a activar nuevamente la función, solo quiero que vean cómo trabaja. ¿Ok? Acá dice verde, entonces vale 10. Si yo pongo azul, vale. Suena raro, pero vale 20. Pongo rojo, 5. Pongo el amarillo, 15. ¿Ok? Pero acá podríamos agregar un valor más. Perdón. Azul va con tilde, ¿verdad? Azul. Y si yo escribo acá el azul sin tilde, me lo reconoce porque lo había escrito antes. Pero podemos agregar una cuarta condicionante donde compare si es azul y si no, pues que le ponga cero. Si no coincide con ninguno, que le ponga cero. Entonces, así, mire, borramos esta E10 y hago la pregunta. G6 es igual que azul, o sea, D10, si es verdadero, le va a asignar 20. Caso contrario, que le ponga 0, ¿ok? Vamos a tener mucho cuidado de cerrar los, aquí me hizo falta el sí, de cerrar todos los paréntesis, ¿ok? Si vemos cada paréntesis en cada sí, lleva un color diferente, entonces, ok, ya cerré el paréntesis verde, luego el morado, luego el rojo y por último el negro. Entonces, mire, como aquí está con tilde y acá está sin tilde, me da 0. Si yo vengo y ya lo tildo, mire, me da el número 20. ¿Sí? Usted puede ir agregando todas las condicionantes que necesite. Esto es porque ahorita no estamos aprendiendo la función I ni la O. Ahorita solo estamos aprendiendo un sí dentro del otro. Si quiere, hacemos este juntos para que lo pongamos en práctica. ¿Sí? ¿No? ¿Me apunto? Sí. Ok. Entonces, haga la tablita ahorita. Color, valor. Ok. Vamos a poner un color diferente. Sí, está bien, me parece. Ok. Hagámoslo entonces. Haga la tablita. Brinca la tablita, chochala. Ok, la vamos a poner acá.
un color a la línea. Vamos a poner morado, así tipo Lakers. Ahí está. Ok. Entonces, podemos centrar esto así rapidito. Este también. Y para que este no esté tan pegado a la celda, le agregamos sangría y listo. Ok. Entonces, no me voy a complicar. Voy a darle aquí copiar formato y listo. Ok. Bien. Ahora vamos a poner aquí color y abajo valor. Para que sepamos. Perdón. Me dejo. Ahí está. Ok. Entonces, eso lo voy a mover acá para que lo tenga ahí. Vea bien en la celda que estamos trabajando, porque cuando le empecemos a desarrollar la función, si no estamos en la misma, muy probable nos equivoquemos, pero podemos adaptarnos a la celda que usted tenga. Si por ejemplo lo hizo a partir de la columna F, entonces usted sabe que en lugar de seleccionar la D, va a seleccionar la F. ¿Ok? Cuando ya lo tenga, me avisa. Ya lo tengo. Ok, muy bien. ¿Los demás? Sí, ya está. Excelente. Excelente, excelente. Bien. Entonces, si ya estamos listos, vamos a ubicarnos acá en la G7. ¿Ok? G7. Empezamos con nuestro primer sí. Igual, sí. Ok. ¿Cuál es la primer condición? Que la G6, donde tenemos el color, sea igual que la D7, que es donde tenemos el color rojo. Ok. Si esto es verdadero, o sea, si aquí en la G6 dice rojo, entonces, ¿cuál es el valor? 5, ¿verdad? Ojo, ahorita no estoy anclando ni nada porque es una sola función y no la voy a copiar ni nada por el estilo. Si la copiara, tendría que ir anclando todo lo necesario. Pero como solo es una, ahí vamos, ¿ok? Entonces, punto y coma. Vamos al valor sí falso. Y aquí es donde agregamos una nueva función sí. Usted pone sí, la selecciona y se le abre el paréntesis. ¿Ok? ¿Ya llegamos a ese punto? Sí. Ok. Sí. Volvemos a hacer la comparación. Gracias. G6. ¿Qué pasa con G6? Ah, es igual a verde. Si esto es verdadero, o sea, aquí en la G6 dice verde, entonces yo le voy a asignar un valor de 10, ¿ok? Porque ahí dice verde. La idea es que cumpla la condición a la primera para realizar una acción. Y así, en cuanto no cumple, hacemos una nueva reacción. Entonces venimos ahora y ponemos otro sí, para compararlo con el color amarillo. Ya comparamos con rojo, ya comparamos con verde. Entonces ahora vamos a comparar si la G6 es igual a la D9. A ver si ahí dice amarillo. En el caso que sea verdadero, marcamos 15. Me detengo un rato por acá. Vamos en sintonía. Sí.
Ok, muy bien. Entonces, luego ponemos acá punto y coma y hacemos la última comparación. ¿Cuál es? Ah, si en G6 dice azul. Si eso es verdadero, si dice azul y azul, entonces yo le voy a asignar 20. ¿Qué pasa si no es ninguno de esos? Yo puedo venir y decirle, mire, NA. O sea, una cadena de caracteres donde le digo no aplica. ¿Ok? O le puede poner no tiene valor, no tiene resultado, cualquier frase que usted le quiera poner. En este caso vamos a abreviar no aplica. ¿Listo? Entonces, empezamos con los cierres de paréntesis. ¿Cuál es mi primer cierre? Verde. ¿Cuál es mi segundo cierre? Morado. ¿Cuál es el tercer cierre? El rojo. Y por último, mire, el negro. O sea que tal vez ahorita lo vemos mejor. Mire, el primer sí lleva paréntesis negro. El segundo sí lo lleva rojo. El tercero morado y el cuarto verde. Esto lo pone así Excel para que usted pueda verificar que ha cerrado todas las funciones sí. ¿Ok? Pueden variar los colores según la computadora en la que esté trabajando, pero ahí debemos verificar que si abro 4 o 5 funciones sí, debo cerrar las 4 o 5 funciones. ¿Ok? Bien. Entonces presionamos Enter y listo. Empiece a comparar. Voy a poner aquí café. Mire, no aplica. Pongo verde. Ahí está, mire. Pruébelo. Si a alguien no le funcionó, con toda la confianza, dígame. Y lo vamos a tratar de corregir. ¿Ok? Para una consulta. Dígame. Solo que en este caso no se anclaría ninguna. No, les comentaba que como es una sola acción, no necesitamos anclarlas todas. Si yo fuera a copiar la función, lo ideal es que sí. Pero si usted los quiere anclar, ok, no hay ningún problema. Le digo cuáles o no le digo. Cuénteme cuáles serían las celdas que usted va a anclar. Sería E7, uh-huh. La primera. Uh-huh. E8. Ah, las E. Uh-huh. E9. Uh-huh. Y E10. Muy bien. ¿Los demás estamos de acuerdo? ¿Falta algo? ¿Faltan por anclar o ya están todas ancladas? Quiero ver. Mañana voy a tener una ruletita y el nombre que aparezca es el que me va a comentar o me va a presentar lo que ha hecho. ¿Ok? Por la pantalla donde se ven todos los compañeros, no se ve toda la función para poder corroborar. Perdón, perdón. Pero la función ya la tienen en su computadora, ¿verdad? Pedro, mire, pero solo quiero ver. Pedro, póngame su nombre completo, porfa. Bien, sigamos. Entonces, ¿está o le faltan? Veo que esas son todas. No sé si estaría equivocado. Okay. El D10 también podría llevar. Sí. ¿Cuál otra? El D9. Uh-huh. El D8. Uh-huh.
Muy bien. Entonces, esto es en el caso que usted vaya a copiar la función, ¿verdad? Así, estas condiciones que son el color y el valor no serán modificados, ¿ok? Entonces, ahí está. Lo chequearon, hicieron cambios, ¿les funcionó? Sí. Ajá. ¿Los demás? Hoy me van a entregar este archivo, ¿ok? Al terminar la sesión. No, sí. Para ver cómo vamos avanzando. Pasemos a la siguiente hoja, práctica. Acá igual yo les voy a ayudar, no se preocupe. Vamos a resolverlo. Tengo acá un código y quiero saber qué producto pertenece para cada código. Quiero llenar esta facturita y después quiero saber el pago total. ¿Ok? El precio unitario y el pago total. Bien, nos vamos acá a la celda D4 y dice acá, tengo el código 206, 204 y 202. Entonces, si el 206 dice acá que es aceite, ¿qué palabra me debería aparecer acá? Aceite. Y si estoy en esta, en la D7, ¿qué palabra me debería aparecer? Filtros. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es rellenar esta tabla con esta información. Estamos listos. Bien. Como primer paso, función sí. Ahora, vamos a ver. Vamos a tratar de resolverlos juntos. ¿Cuál sería la prueba lógica? Si el código es igual a el código, C4 es igual, hay 4. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Punto y coma. Para separar los argumentos. Muy bien. Anclarla, ¿verdad? Okay. Vamos a anclar el de la tabla pequeña donde se están haciendo las comparaciones. O sea que vamos a anclar y 4. ¿Ok? Se me movió. Ok. Si esto es verdadero, ¿cuál es el resultado? Filtros. Exacto. J4. ¿Qué hacemos? Pero tiene que anclarlo. Excelente. Gracias. Y si no es el caso, ¿qué hacemos? Punto y coma y abre un sí. Ok. Punto y coma. Sí. Ok. ¿Cuál es la siguiente condición? C4 igual a I5. Muy bien, Rosario. I5. Y lo ancla. Muy bien. Si esto es verdadero, correas. J5, ancla. Y si no, abre otro sí. Este, en ese caso ya debería de ir solo aceite, que no hay más. Exacto. J6. Anclado, ¿verdad? Listo. Entonces, para terminar, cierra los dos paréntesis. Muy bien. Y listo. Lo voy a acercar para que la puedan ver. Acá. Así como se ve y usted solo ve C4 y 4J4, tal vez no se logra comprender, pero cuando ya vemos las comparaciones con las celdas, ya le hayamos sentido. Por ejemplo, acá C4 siempre se mantiene en color azul, viene y la I4 es el código, la J4 es el producto
y así usted puede ir viendo qué datos son los que ha seleccionado. Ok. Veamos si ya tiene la fórmula lista. Al presionar Enter, le dio el resultado. Aceite. Muy bien. A ver, ¿y los demás? Aceite ¿sí? también. Muy bien, Pedro. Pedro, Rosario, está bien. Gracias. No vi quién me dijo. Wendy. Yo me quedé, okay, Lick, Wendy, porque gracias. Tenía llamada. Ah, ok, Julio. Ya lo vamos a hacer de nuevo. Pero este va a quedar así porque ya está hecho, ya nos ayudó Rosario y está bien. Ahora, repitamos el proceso. No es que no lo pueda copiar y hacer, ¿verdad? Sino que para que terminemos de comprender esta parte de cómo funciona. Ubiquémonos ahí en la D5 y ¿quién ayuda ahora a realizar la función? Así como iba Rosario. ¿Quién se anima? Yo. ¿Quién? ¿Quién? Yo, Wendy. Wendy, yo. Vamos, Wendy. A Joshua le vamos a dar la columna F. Ok, Wendy. Empecemos. ¿Sería igual? Sí. Sí. Muy bien. C5. Espera, me voy a hacer esto más chiquito. Ok. Sí. Muy bien. C5. C5 es igual. Sí. A I4 anclado. Muy bien. Sí. Punto y coma. Sí, sí. 4 anclado. J4, muy bien. Punto y coma. Sí. 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 Paréntesis, C5 es igual a I5 anclado. Muy bien. Punto y coma. Sí. J5 anclado. Muy bien. Coma. J6 anclado y cerramos dos paréntesis. Creo que los ahí está. Anclado y cerramos uno y dos. Muy bien. Los demás fuimos siguiendo. Acá está. Se las pongo ratito para que lo verifiquen. Si ya la tiene así, presione Enter y ahora puede copiarla. ¿Sí? Lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Ya la tenemos. Ok. Enter y dice correas. ¿Lo copio? Ah, me pasé. Llego hasta acá. Y en efecto, mire, el 202 dice filtros. Ojo acá, cuando copiamos la función, mire, me borró el borde que tenía acá. Lo que se puede hacer es esto, donde dice opciones de autorrelleno, le dice rellenar sin formato. Y mire, mantiene el formato ya definido. Nuevamente, si yo lo copio. Pero esto de rellenar sin formato debe ser en el momento que usted hizo el copiar la función. Porque si no, después esta opción desaparece y ya queda el formato. ¿Ok? Le dieron estos resultados. Aceite, correas, correas, filtros, filtros. Aceite, correas, correas, aceite, filtros, correas. ¿Ok? Verifique, compare y ahí estamos. Ahora, Joshua, vamos a ver la parte del precio. ¿Sí?
El precio lo vamos a basar siempre por el código. Tengo el código y tengo el precio. ¿Está listo? Sí. Ok, empecemos entonces. ¿Le ayudo? Ya le ayudé. Muy amable. Sería sí. Sí. Paréntesis. Marcaríamos entonces la cantidad. Siempre por el precio, ¿verdad? No, eso es después. Ahorita solo queremos saber el precio. Y nos vamos a basar en el código para saber el precio. Ah, ok, sería entonces el que está acá, ¿verdad? En el caso que es aceite, sería 50, ¿verdad? Sí. Ah, ok, entonces la condicionante sería aceite de 4, ¿verdad? Lo ideal sería trabajarlo con el código. Sí se puede con el producto, pero lo ideal es con el código. Ok, entonces, D4. Pongo D4. ¿Es igual? Igual. Al K5 sería, ¿verdad? J5. Ah, perdón, sí. No, de hecho vamos a ir en orden. Vamos a compararlo primero con la J4, después la J5 y después la J6, ¿ok? Okay. Entonces, este lo vamos a anclar. Si eso es verdadero, si en la D4 dice filtro, ¿cuál es mi valor si verdadero? ¿Cuál es el precio de los filtros? K4. Muy 80. Bien, exacto, K4. Sería anclada también. También. Ok. Y si es falso. Pero, ajá, pero si es falso, sería una nueva comparación. Ok, otro argumento se colocaría. Un nuevo argumento y, como dijo por ahí su compañero, otro sí. Sí, ok. Ponemos el sí para la nueva comparación. Ahora, ¿cuál será nuestra comparación? Siempre sería de 4. Sí. Ok. De 4 y esta vez sería correas. J. Igual, mayor, menor, diferente. Igual. Ok, igual. J4, J5, porque acabamos de ocupar la 4 con los filtros. Okay. Entonces estamos haciendo otra comparación. Anclada, muy bien. Y el argumento sería el valor, coma. ¿Verdad? Sí, sí. Punto y coma. Ahora sí es verdadero. Sería acá. K5, muy bien. Ahí me equivoqué, ya vamos a corregir ese valor. Anclado. Anclada, muy bien. Y esta vez no sería necesario otro argumento. Sí. Otro sí, perdón. Ajá. Podría utilizar de una vez el valor del siguiente. Ajá, y el siguiente está en la K6. Muy anclado bien. También. Anclada, perfecto. Y cerramos los paréntesis. El primero. El primero y el segundo argumento. Muy bien. Ahí estamos. Ok, entonces al presionar Enter, ahí me dice el aceite vale 50. Copio la fórmula, la función, perdón, relleno sin formato. Y, ojo, les decía, en el precio me equivoqué acá, no es 400, sino que es 40. Al cambiar el valor en esta celda, automáticamente cambian los resultados. ¿Sí?
Muy bien, estuvo excelente. Y ahora el pago total, ¿cuál va a ser? Ah, igual 4 por F4. ¿Listo? Copiamos acá. Rellenar sin formato. El subtotal es la suma de todo lo de arriba. Entonces yo pongo igual, suma, selecciono de la G4 a la G16 y cierro mi paréntesis. ¿Ok? Voy a acercar esto un poco. Acá, mire. Suma de la G4 a la G16. El IVA es igual a el subtotal por 13%. Y el total final es la suma de estos dos. Listo. ¿Ok? El subtotal suma de la G4 a la G16, el IVA de la G17 por 13%, y el total es la suma de la G17 y G18. Y aquí ya tenemos nuestra tablita completa. ¿Listo? ¿No? Sí, listo. Muy bien. ¿Los demás? ¿Sí? Sí, listo. Muy bien. Sí. Me di a entender entonces con esta parte. Guardemos los cambios, ¿verdad? Igual después usted puede volver a descargar el archivo y trabajarlo nuevamente para practicar. Ok, entonces vamos a ir cerrando. Solamente ponemos acá el cierre. Pregunta, ¿había usted utilizado en algún momento la función sí anidada? ¿O me podría explicar por ahí cómo la aplicaría en su trabajo? Uh-huh. Sí, ya la había utilizado. En mi caso también ya la había utilizado. Ok, muy bien. Igual en mi caso, me recuerdo que cuando estaba en bachillerato nos daban como clases hasta de comandos, pero como desde la larga del 2010 hasta hoy, 2000, ¿qué? 2020, 21, 23. O sea, cosas que se van y ya no es lo mismo. Hasta hoy que estoy volver a recordar. Eso, muy bien. Ok. Entonces, recuerde que la idea es eso, ¿verdad? Que reforcemos lo aprendido o que aprendamos algo nuevo. Siempre va a ser así. Y nuevamente, si usted tiene dudas, pregunte. Si quedó la función a media o cualquier cosa que haya pasado. Siempre pregunte para que podamos reforzarlo. Entonces, tarea, el laboratorio 3. Para cada día hay un laboratorio. Los que todavía no pueden entrar a la plataforma, cuando ya les den acceso, van a tener ahí rezagados esos laboratorios, pero los van a poder desarrollar. No se preocupe, la oportunidad siempre la va a tener. Gracias a los que me avisaron que no podían entrar, a algunos sí ya se les resolvió, a otros todavía está pendiente. ¿Ok? Entonces, eso sería, hoy sí los despacho temprano. Salimos a tiempo, cuídense bastante, pasen feliz noche, descansen y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Ok, muchas gracias, Lico. Bueno, buenas noches. No, gracias, Lico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Nel. Noches. Buenas noches, don Melvin. Cuídense y nos vemos mañana, primero Dios. Voy a cerrar ya la sesión para todos, ¿ok? Bye.